Los gobiernos son débiles en relación a las marcas. Tienen menos dinero, no cuentan con la simpatía de los consumidores, como sí cuentan las marcas, y además necesitan de las marcas para sus programas sociales. Hoy en día, las marcas tienen sus propias leyes y tienen sus propios tratamientos dentro de la opinión pública que los gobiernos ya no tienen.